Hola, piciosos y piciosas. Al fin, después de mucho tiempo, yo me animé a subir un video. No había inspiración. Así que, pues bueno, ni modo, ¿verdad? ¿Qué se le hace? Pero en esta ocasión tenía mucha inspiración porque afortunadamente, con mucha suerte y así, de hecho ya lo sabrán por ahí, me salió la skin ese del evento de Danganronpa. Así que les traigo una partida con esa skin. No soy experta con los counters, la verdad no lo soy. Me considero un poco malísima. Pero dije, bueno, vamos a intentar, ¿no? Hay que aprender. Y aquí yo dije, qué fácil. O sea, ya casi quedo yo en terror shock, ¿no? Pero no, o sea, el cowboy no estaba viendo hacia donde yo estaba, de donde yo venía. Y pues por eso le pegué. Eso fue super win. También ahí cuando quería agarrarlo dije, no, Diosito, soy yo de nuevo. Porque dije, falta que me dé un paletazo. Porque yo sabía que él, ahí cerca estaba alguien, pero no sabía quién, ¿no? Pero sí estaba así como de que, por favor. Yo casi que rezándole a todos los santos, ¿no? El Greykeeper llegó ahí. Y dije, probablemente le puedo llegar a pegar con alguna de mis bombas para que él salga del hoyito. Pero pues no, o sea, todavía no soy muy buena colocando las bombas, la verdad. También ahí, o sea, le pegué algo, no sé, creo que la silla, o sea, lo que me contó que le pegué. Y ya pudo hacer el rescate. Afortunadamente, para mí, ¿verdad? No tenía Tide Turner. Ahí hubiera sido un. Ya, o sea, ya lo hubiera tirado. Pero no contaba con que. Pues hay ciertos lados ciegos del guardia, ¿no? Del guardia 26. Me estaban comentando eso de que tengo que tener cuidado de qué lado es el que voy a pegar. Porque eso es lo que luego a uno friega las partidas, ¿no? También aquí yo dije, no, este güey está hacia allá donde está aquella máquina. Y me lo confirmó el Greykeeper. Si se fijan, ahí del lado derecho pasó el Greykeeper y dije, este güey le quiere hacer body block. Y me está diciendo en dónde está, así que gracias. Yo ahí juraba que le iba a pegar, pero me la jugó muy bien. O sea, ese cowboy, pues empezó mal por ese golpe que le alcancé a dar, que no me vio. Pero por eso empezó muy bien. Pero eso es, miren, o sea, le estaba yendo re bien. Y pido una disculpa porque se me trabó ahí la partida. Pero si lo volvió a intentar a grabar, seguramente se me iba a se iba a trabar en otra parte. Y nunca iba a terminar de ¿cómo se llama? De grabar, ¿no? También, por cierto, se oyen los ruidos de la calle y así. Aunque voy a tratar de que no se escuche mucho, también pido una disculpa. Pero es que ahorita, como estoy en mi casa, no puedo evitar ese tipo de sonidos, ¿no? Por ejemplo, ese. No los puedo evitar. Todavía no cuento con un cuarto insonorizado, ¿no? Pero bueno, ya sentamos aquí al cowboy. Ellos ya tenían hechas dos máquinas. Sinceramente, yo creí que me iban a rushear. Porque, pues, sí. O sea, yo siento que perdí demasiado tiempo con el cowboy. ¿Sí? O sea, mi forma de ver, o sea, desde la perspectiva de sobreviviente, yo dije, yo perdí ya demasiado tiempo con el cowboy. Y aquí lo que dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar a que este güey o se le acabe la pala o bien a que se canse, ¿no? Y pues me esperé, como, o sea, fui paciente y me dio como recompensa al Greykeeper. También aquí yo vi al Embalmer, me acuerdo que lo vi, pero no le pegué. O sea, estaba como que más enfocada en el hecho de tener que sentarlo y después pegarle al Embalmer. Y, o sea, no me imaginé que el Embalmer luego, luego fuera a rescatar. Ya, o sea, como estoy acostumbrada a que mis teammates, pues dejan que pase un cierto tiempo, no me preocupé. Aquí, si se fijan, me regresé. ¿Por qué me regresé? Por pendeja. No es otra palabra. Yo como vi el perrito del postman que se regresó, yo pensé que en esa área estaba el Greykeeper, cuando en realidad él no estaba ahí. Él estaba casi que por las bancas, ¿sí? O sea, él brincó esa ventana y se fue derecho. Pero yo pensé que él ahí estaba, ¿no? Y como tenía el tinnitus, dije, no, es que aquí anda alguien. O sea, aquí está el Greykeeper. En realidad, el que estaba ahí cerca era el postman, ¿sí? Pero pues fue una confusión mía, la verdad. Además que no me acordaba que tenía peppers. O sea, se me olvida que me puse los peppers. De hecho, muchas veces les he dicho que se me olvida cuando llevo ciertas habilidades con el Hunter, ¿no? Aquí también, o sea, perdí demasiado, pero siento que perdí demasiado tiempo
buscando a alguien, pero es que no encontraba a alguien. De hecho, miren, se curaron al Embalmer, ¿no? Yo creo que en ese tiempo que perdí, fácil me pudieron haber hecho las dos máquinas, ¿no? Pero seguí buscando, entonces me encontré a esta criaturita aquí, hermosa, y dije, ¿qué haces aquí? Creo que tenía algo de lag. Yo pensé que se iba a quedar atorado ahí, pero no se quedó atorado. También aquí, no lancé el golpe porque dije, no, o sea, yo le voy a terminar pegando al árbol y no quiero eso. Pero me hizo unos 360 muy chidos. La verdad, yo odio los 360 porque tanto me los hacen a mí y me cae gordo como no sé hacerlos. Entonces, fue así como, oh, yo maldito muerte. Y ya le pude pegar. No me di cuenta que él tenía el ataúd. No me había dado cuenta hasta que vi la animación y dije, ay, puta madre, bueno, ya. Dije, bueno, ya, X, voy a ponerme a buscar a alguien más. Y entonces vi al Grey Keeper por allá, ¿sí? Ahí ocurrió un error en la edición, lo siento mucho, pero bueno, al menos no es nada importante ahorita. Sí, o sea, vi al Grey Keeper gracias al pepper que puse. Entonces, pues, dije, bueno, este vato ya lo he sentado una vez. Me va a ayudar el hecho de que lo tenga, pues ya lo tenga ahí cerca, ¿no? Ya, lo voy a tirar. Aquí lo que tuve que haber hecho es tirado alguna bomba y pegarle con la bomba y después pues usar el martillito, ¿no? Pero pues mi instinto me dijo, pégale, 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 que se muera el perro, ¿no? Pero no era lo indicado. Seguí yo aquí aventando bombas porque pues tenemos bombas para la vida. Y aquí ya al fin le pude pegar bien. Y dije, yo pensé que ya lo iba a tirar. Pero no, o sea, no, le faltaban golpes. Así que pues tenía que seguir aventando bombas. Pensé que se iba a quedar en ese pallet, pero no, él siguió caminando. O sea, estuvo muy bien. Porque pues si se hubiera quedado por esa área, pues me lo hubiera chingado, ¿no? Pero aquí ya decidió quedarse por aquí, no, se regresó. Yo así como de que, ay, ¿qué estoy haciendo? Y dije, no, este güey me quiere pegar con el pallet, con el pallet. Y sí, lo lanzó. Entonces lo que hice fue poner un pepper. Yo creo que aquí si hubiera puesto más bombas en lugar de haber puesto el pepper, yo creo que sí lo hubiera tirado. Ahí era mío, pero el golpe lo di en la pared. Porque pues no soy buena, no soy muy buena hunter. Aquí me hizo el paro mi bomba, o sea, yo cuando lo vi tirado dije, ah, no ma, gracias bomba, ¿no? Dije, bueno, vamos a poner un pepper por aquí. Vamos a caminar por acá porque de seguro va a llegar alguien por acá. Vamos a poner otro pepper aquí. Yo bien casual poniendo peppers porque pues sí, porque puedo. A mí me llama la atención que lo puse ahí y no vio el embalmer. No me apareció el embalmer, no sé por qué. Yo dije ahí no, ya nadie vino. ¿No vinieron por él? No, ya nada. Entonces me puse a buscar y aquí yo no vi al postman. O sea, el postman venía derecho hacia mí, pero yo no lo vi. Porque yo dije, alguien está haciendo esta máquina. Por eso me vine para acá. Entonces iba a poner un pepper, pero ahí no lo podía poner. Entonces dije, bueno, vamos a ponerlo por acá. Pero no, o sea, realmente estoy un poco ciega. Estoy un poquitito ciega, ¿no? Aquí detecté al embalmer que estaba quitando el pepper que puse en la iglesia. Ajá. Y ya, empezó la tronadera de bombas. Él se metió, ¿sí? Y yo empecé a lanzar bombas a diestra y siniestra. Entonces ahí lo herí. El embalmer pues entró, le dio el pánico, se brincó el pallet y pues le dije, Amir. Para esto, si se fijan, ya nada más queda una máquina, ¿sí? Y era la máquina que estaba ahí en la casita, ¿sí? Aquí en esta área que está aquí. Esa era la máquina que faltaba. Y el postman estaba ahí. Como yo tenía un pepper ahí, yo lo veía, ¿no? Y dije, bueno, vamos a empezar a aplicarle la misma. La misma que apliqué con el embalmer, voy a aplicarla con el postman, ¿no? Puse otro pepper para poderlo verlo bien. No traigo para tapar ventanas. Entonces dije, no, yo no me voy a cruzar la ventana porque el guardia se tarda mucho, pero mucho cruzando ventanas, ¿no? Dije, vamos a hacer como que brinca. El vato se regresó. No sé por qué se regresó. Le pegué y la bomba terminó de hacer el trabajo. Así de sencillo, ¿no? Tengo mucha suerte, lo sé. Y bueno, bebés, eso es lo único que tengo para este día de hoy. A ver si en unos días subo esta partida que están viendo por aquí. También es con Monokuma. Porque pues obviamente vamos a presumir la skin. Porque pues la tenemos, ¿no? Los invito a, pues ya saben, al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí para que juguemos. Porque pues también en estos días voy a ver si hago algunos directos de Identity. Y a ver si también se unen a las customs. Así que pues nada, bebés, yo me despido. Nos vemos en la próxima.